Piquetón, qué bolero, aquí me tienen de nuevo al pie del cañón, señores. Ustedes saben, ahora mismo nos toca a nosotros, los cubanos dentro y fuera de Cuba, a nosotros nos toca darnos cariñito entre todos, apoyarnos, darnos la luz, para que no nos cojan de punto. Ahora mismo dice Gil que la única solución de los cubanos frente al hambre, los apagones y la miseria es el socialismo, es la revolución, un pelo de Fidel en taparrabos. A ser, no me jodas, yo estoy aquí, ¿tú sabes para qué? Para devolverle la autoestima a todos los cubanos. Que no te cojan de punto. Nosotros siempre fuimos estrellas y te lo voy a demostrar con una de las tantas historias que ellos te mantienen oculta bajo siete llaves. Vámonos rapidito para El Encanto. Tienda El Encanto, que fue una marca, un estilo, un sello, un fenómeno mundial. La tienda más famosa de toda Cuba, de toda Iberoamérica. El Encanto, considerada la catedral del comercio minorista. Una cadena de tiendas esa que se extendieron por las principales provincias del país. Señores, El Encanto es la prueba irrefutable de que el peor periodo de Cuba ha sido de 1959 para acá. ¿Y por qué yo digo eso? Porque esta tienda empezó, espérate, ¿cuándo empezó esta tienda? En el año 1888, cuando Cuba era una provincia de España. Dos hermanos, José y Bernardo Solís, emigraron a Cuba desde Asturias. ¿Por qué? Porque Cuba estaba mejor que Asturias. Iba para Cuba y en aquel tiempo sí se podían abrir de verdad mipymes, tiendas, fábricas, centrales, lo que te diera la gana. Los hermanos Solís montan la tienda, ¿dónde? En Galeano, entre San Rafael y San Miguel, el corazón de La Habana en aquel momento. Y como en Cuba la gente tenía su dinero y no dependía de recargas, de remesas, el negocio creció. Se juntaron con un empleado de la tienda que se llamaba, prepárate para el nombre, este suso dicho, se llamaba Aquilino Entrialgo, y fundaron la sociedad mercantil Solís Entrialgo y Compañía S.A. en el año 1900. Primer antecedente de lo que sería El Encanto. Ese mismo año, 1900, contratan a César Rodríguez, que empezó con 18 añitos, trabajó 6 años y a los 24 se convirtió en el gerente de El Encanto y después abrió los almacenes Ultra. Fíjate tú el desenvolvimiento de aquella Cuba. Es más, mira, para que tú veas, Pepín Fernández, primo de César, asturiano, trabajó 14 años en la tienda, ahorró plata y viró para España en el año 1943. Allá abrió su propio negocio, Galerías Preciado, de las principales cadenas de grandes almacenes españoles hasta el año 1995. Pero hay más. Ramón Arese, sobrino de César, también trabajó en El Encanto. En 1935 regresó a España con plata y en 1940 creó y fundó junto a César la súper conocida cadena de tiendas El Corte Inglés. ¿Tú te estás dando cuenta? En aquella Cuba podías crear riqueza dentro de la isla y era tanta, pero tanta, tanta, tanta que podías abrir negocios en otros países, pero no, ahora viene Canel y te dice el injusto orden económico internacional. Qué guanajón este tipo, seguro. Señores, El Encanto tuvo un crecimiento meteórico, introdujo prácticas comerciales súper novedosas, las vidrieras para que desde afuera tú vieras así todos los productos, las escaleras mecánicas, poner perfume en el aire acondicionado para que toda la tienda oliera rico. Hoy en Cuba las escaleras mecánicas rotas, las tiendas vacías, tremendo perro calor, cero aire acondicionado y encima las tiendas huelen a perro muerto. Pero seguimos. En 1925 El Encanto tenía unos 600 empleados. Para 1949 su sede principal tenía 65 departamentos distribuidos en 6 plantas. El Encanto tuvo sucursales en Santa Clara, Holguín, Santiago de Cuba, Cienfuegos, Varadero, Camagüey. En 1936, los propietarios de la tienda hicieron una fiesta que sería recordada por años. Celebraron los 100 años de las calles San Rafael y Galeano, de las calles más importantes de La Habana, con los negocios más importantes de la ciudad en sus vidrieras. Presentaron una cosa preciosa, una sucesión de vestidos de novias, con los trajes clásicos de diferentes épocas, 1830, 1840, 1850, 1860, 70, 90, 1900, 1937.
A estos vestidos les pusieron así joyas prestadas por algunas de las damas más ricas de La Habana de aquel momento. En los años 40, la tienda ya ofrecía servicios de tarjetas de crédito, cheques de regalos a sus clientes y a los VIP se les hacía entregas a domicilio con un tiempo máximo de una hora de espera. Fue un negocio pionero en estas ofertas. Imagínense ustedes la fama del encanto que la gente volaba desde Estados Unidos solo para comprar en la tienda. Los grandes almacenes norteamericanos como Macy's no podían competir con La Habana. Es más, había tantos clientes estadounidenses que a los trabajadores del encanto les daban clases de inglés gratis. Y esos trabajadores con tremenda elegancia en invierno vestían de negro, en verano de blanco. Toda la ropa que vendía el encanto salía de sus propios talleres. Y todos los martes había ofertas de muchos productos por debajo de 5 pesos. Artistas y grandísimas figuras mundiales pasaron por el encanto. El sombrero hippie japa que utilizó Einstein cuando estuvo en La Habana en 1930 salió del encanto. El actor de Hollywood Tyrone Power protagonizó un comercial de la tienda. Otro actor de Hollywood, John Wayne, ganador del Oscar Sex Symbol, mandaba a confeccionar sus camisas a medida en los talleres de la tienda. Miroslava Stern, una actriz checa que triunfó en el cine mexicano, exigía en sus contratos que a la hora de filmar sus películas sus vestidos fueran adquiridos ¿dónde? En el encanto. María Félix, fanática también al encanto, su salón preferido era el salón francés, que se llamaba así porque imitaba a pequeña escala el Palacio de Versalles. Es más, el encanto tenía oficinas en Nueva York, en París, anuncios en las calles de Miami, agencias de compras en Londres, Nápoles. En los años 30 había anuncios de la tienda en inglés en las páginas principales de la revista Vogue. Y ya para romper la liga, el encanto tuvo una colaboración con el reconocido y famoso diseñador francés Christian Dior. Dior, que le tenía tremenda perra fobia a los aviones, pero fue capaz de volar hasta La Habana para ver cómo se vendían sus trajes y hasta montó un salón en el encanto. Fuera de París, Nueva York y La Habana eran las únicas ciudades del mundo que tenían un salón Christian Dior. Pero el encanto fue la primera tienda que compró en exclusiva los modelos del diseñador francés. Todas las etiquetas de las prendas de Dior llevaban bordada la frase Christian Dior, exclusivo en Cuba, el encanto, La Habana. Olvídate eso, qué elegancia la de Francia, no, la de La Habana. Para 1958, antes del desastre, el encanto tenía entre todas sus tiendas y agencias unas 1000 personas empleadas. Pero bueno, ustedes saben, llegó el año del desastre, bajan todos estos mataperros, Fidel confiscó el encanto, lo cerró. Antes ya le habían hecho un atentado a la tienda y bueno, ya el tipo se robó todo, cerró todo, le quitó todo a toda Cuba y así se murió todo. Pero lo que yo quiero que tú entiendas, cubano, es lo siguiente: la tienda empezó en los tiempos de España y prosperó, siguió en los tiempos de la República y prosperó. Porque Cuba era próspera, obvio, porque se podían hacer negocios libremente. Una tienda solo prospera si la gente compra, y la gente compra solo si tiene dinero. Moraleja, los cubanos tenían dinero. Mira ahora cómo no han prosperado ni las tiendas en MLC, ni las MIPYMES, ni las bodegas, nada, porque la gente anda a serruchar. Este es el peor momento de la historia de Cuba. Así que no te dejes engañar por Canel, por Gil, que si tu única solución es el socialismo, que la revolución. Por eso es que yo me tomo todo este trabajo de investigar y mostrarte con datos, con historia, la verdad, para que no te engañen. Nosotros siempre fuimos estrellas seres, siempre fuimos un país iré que se levantaba con el pie derecho y lo vamos a hacer de nuevo. Todos juntos vamos a levantar ese país y lo vamos a convertir en la perla del Caribe, no, en el diamantóngolo del Caribe, así grandísimo, así. Pero primero tenemos que salir de todos estos mequetrefes. Vete preparando mentalmente que se acerca el momento de la candela. Si tú quieres que yo te siga recuperando lo mejor de Cuba, que yo te saque del baúl de los recuerdos lo que esta gente te trata de esconder ahí abajo bajo 7 llaves, suscríbete, activa la campanita si estás en YouTube, si estás en mi página de Facebook, Luis Denner, like y seguir, si estás en la página El Denner con 3R, like y seguir también, y comenta, mira, el encanto, si te gustó este video. Nos vemos en el próximo. Un besote y hasta luego.